A ver, yo te voy a decir una cosa. A la 1 de la tarde, un contacto de adentro, Alex, no sé, supongo que también, me decían que no había boletos. A mí también me dijeron que ya estaba lleno. Seguramente la Rebeca se quedó pues con siempre, ellos. Siempre no, dicen no, eso. No me sorprendería ni tanto. No, mira, me sorprende que sea un lado completo, ¿no? Ahorita vimos la toma. No sé si tenían algún pacto con alguna empresa que como antes o con escuelas o cosas así. Porque, digo, los rebecos se quedan con boletos de todos lados, no de una sola zona. No, ahí te va. ¿Puedo antes de entrar en el resumen, les puedo decir sí, lo que sí, sí, lo que sí. Claro, claro. La Rebeca, la terrible reventa, acapararon más de 1,500 chivabonos con el afán del clásico contra América. Normal. O sea, siempre ¿les vale estos partidos? Exacto, porque okay, saben okay, okay, que si los triplicas, iba a haber que gente que venga de sí, Estados Unidos. Con el puro boleto de la América recuperaste todo el precio. Sí, entonces claro, ahí, hace, no, y en verdad, en Facebook hay un chavo que tiene 300 tarjetas. Ay, no. Oye, pues lo ese, que deberían Chivas, hacer es, Chivas es tendría en que hacer algo, no, entonces. Desde antes, desde que entras por periférico, las entradas, a ver, enseña, con chivabón en vano pues para que lo hacen, pero ya la venta, incluso fuera de las propias taquillas es descarado, ahí te los están sí, ofreciendo. Sí, enfrente de la policía. Pero las tarjetas, ellos entras y le regresas. Bueno, ¿cómo se llama tarjeta? Mi presi de oro de Zapopan. Pablo Lemus. Pablo sí, Lemus. Que me siguen en Twitter, por cierto. Willy, el Willy del que Pablo Lemus. Pues que hagan. ¿Cómo es posible que cuando hay partidos y va gente a vender, que con mucho esfuerzo lo hace, sí, Duritos, agua, Tejuino, la cheve caliente? La cheve caliente. O sea, no van ellos a. ¿Qué te diré? Hacerse ricos por una venta, van a dar un servicio que la misma gente que está formada para comprar entradas necesita, desde alimento, botana, agua para hidratarte. A ellos sí van los inspectores y los levantan rápido. ¿Y a la Rebeca? Y a los revendedores no, pues ahí están coludidos, revendedores, policía. Es una mafia. O sea, están coludidos. Cuando nosotros punto. Estábamos cuando trabajaba en Grupo Reforma, hubo múltiples investigaciones. Pero de fotos de que era la misma persona, es más, inclusive llegamos a publicar sí, una vez que era portada. La persona sí, recogía portada. Los boletos dentro del club, o sea, no, sí, o sea es una algo mafia, que están pero ahí bueno, todos, o sea, te piden, te garantizan, pues te venden 30,000 boletos o 20,000 boletos para todos los partidos y les das para el del América, ¿no? O sea, es así, o sea, te garantizan ventas para los partidos que no tienen muy buena asistencia en teoría. Bueno, y en